Buen día, una vez más estamos compartiendo. Hoy una sorpresa que está mi nieta para compartir este programa, así que es una bendición, una sorpresa maravillosa después de tantos días sin vernos, nos veíamos por videollamada, pero poder estar juntos, en presencia juntos. Compartir. Y hoy poder compartir es una bendición de Dios, así que estamos muy, muy agradecidos al Señor y que también Camila haya querido participar un ratito conmigo en el programa. Realmente es una bendición de Dios. Qué bueno poder ver nuestros hijos, nuestros nietos sirviendo y buscando la presencia de Dios. A uno lo llena de gozo, de alegría y de mucha felicidad saber que también ellos entienden qué es el diseño, cuál es la voluntad de Dios y todo lo que Dios tiene para este tiempo. Hermoso, hermosa oportunidad y un placer siempre poder compartir un poco de esto lindo que vivimos como familia y todos juntos. Bueno, Camila iba a estar compartiendo, así que después vamos a tener una charlita también. Recordarles que los lunes se está recibiendo mercadería, ayudando mucho a la gente que está pasando por alguna necesidad, que también es lo que el Señor nos recomienda, que nos acordemos de los que están en necesidad, en problema, en dificultad, en oración, rogando por ellos, por la familia de Altamiranda, también que Dios ponga su mano de misericordia sobre ellos, los cuide, ponga su mano de gracia sobre ellos. Me hemos enterado algunos pastores de Morón también que tienen el COVID-19 y oramos por ellos y pedimos que Dios intervenga en este momento que estamos pasando en todo el mundo, esta terrible necesidad. Agradecer al Señor porque de alguna forma la iglesia sigue trabajando, la iglesia se sigue moviendo y estamos viendo los resultados de que cuando confiamos en Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que estamos muy agradecidos al Señor por la gente que ofrenda, que diezma, que también de alguna necesidad siente la carga de lo que es son los gastos de la iglesia y todas esas cosas. Estamos muy, muy agradecidos al Señor. La verdad que hemos visto la fidelidad de los hermanos, de la gente, buscando y trayendo la bendición de Dios. Qué bueno es que la iglesia continúa, sí, y no se detiene. Sí. Agradecemos al equipo multimedia, la verdad yo los veo trabajar y increíble, están todo el día hablando y escribiéndose para ir mejorando siempre. La verdad, todos. Vos lo vivís muy de cerca. Yo lo vivo así, muy de cerca. Con mi mamá, bueno, también. ¿Podés contarnos un poquito cómo trabajan? Porque nosotros sabemos, pero sí, por las comunicaciones que tenemos, pero vos estás viviendo ahí muy de cerca cómo se relacionan ellos, cómo hacen para que el programa pueda salir y podamos tener una imagen bien, las canciones, todas cosas, ¿no? Sí, la verdad es un re equipo y la verdad están constantemente, como decía, esforzándose, si están escribiendo, están chequeando que haya internet, que esté todo perfecto, que todo combine, que el cuadro, que la imagen, se van ayudando entre ellos y la verdad que es increíble. Y está buenísimo poder usar las redes, ¿no? Para poder llegar a más personas, ¿no? Y bueno, está buenísimo. Y también veo en el equipo de jóvenes, la verdad que está creciendo un montón. Todas las reuniones se siguen sumando muchos jóvenes, todos los viernes se están haciendo entrevistas y vamos conociendo a cada jóvenes, a líderes, a chicos. Y está buenísimo poder usar las redes. Después, bueno, los sábados nos estamos conectando. ¿Qué más?
Los miércoles están haciendo días de reflexión. Muy lindo todo lo que hablan los chicos. Muchas palabras que me han sorprendido, la verdad, cuántos jóvenes, cuántos talentos se están descubriendo ahora en pandemia y está buenísimo. Está buenísimo. Qué bueno. Sí. Y lo importante es que cada uno de ustedes se tome el tiempo de participar, porque cada uno que hace el trabajo de esforzarse, de lo que están detrás de las cámaras y se esfuerzan, porque también cuando se graba para algún martes también siempre hay algunos de nuestros hijos que están haciendo el trabajo. Hoy nosotros lo tenemos a Ezequiel que nos está ayudando, pero en cada casa hay alguien que siempre está colaborando y está ayudando para que esto pueda ser una bendición de Dios. Y realmente podemos ver cómo Dios actúa y cómo Dios nos ayuda en todo tiempo. Nosotros podemos ver la mano de Dios en nuestro hogar, en nuestra casa, que nunca nos faltó nada, que siempre tuvimos la misericordia de Dios, la gracia de Dios operando, y ahí podemos ver cómo Dios se mueve con su poder y con su autoridad. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo, que Él no ha cambiado, que tiene el mismo poder y tiene la misma autoridad para que nosotros podamos cada día creer y entender lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, qué bueno es poder tenerte y compartir, aunque sea a la distancia, respetando, pero sí. Pero poder compartir y poder vernos. Y estar. Bueno, vamos a prepararnos. Hoy tenemos la Santa Cena, como ustedes ven que ya está preparado, así que puede ir, si no lo hizo todavía, puede preparar su copa, preparar su pan, para que al final vamos a compartir la Santa Cena con toda la familia y los que están en su casa. Recuerde que es algo lindo, que es compartir la Santa Cena del Señor y tener el tiempo para compartirlo, como dice la Escritura. Así que nos preparamos, preparamos nuestra copa, preparamos nuestro pan y luego vamos a estar compartiendo una palabra de Dios y también con algunas preguntas para Camila, y compartir lo que Dios tiene este domingo, que va a ser un domingo diferente, para que usted pueda disfrutar toda la bendición de Dios. Así que vamos a escuchar una canción. ¿Qué te parece? Dale, vamos. Vamos. Necesito estar más cerca de ti para no extrañarte nunca. Te quiero mirar y acariciar con mi espíritu en adoración. Más, yo necesito estar más cerca para sentir estar cerca tuyo. Solo tú eres tan puro, quiero estar cerca de ti. Oh, oh. Necesito estar más cerca de ti para no extrañarte nunca. Te quiero mirar y acariciar con mi espíritu en adoración. Más, yo necesito
solo tú eres tan puro. Más, yo necesito estar más cerca para sentir tu calma. Aire limpio a mi alma vendrá al estar cerca tuyo. Solo tú eres tan puro, quiero estar cerca de ti. Estar cerca tuyo, solo tú eres tan puro, quiero estar cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. Bueno, nuevamente estamos aquí de vuelta y compartiendo algo lindo. Qué linda canción que hemos escuchado. Nos hemos alegrado con los cantantes, con los que tocan, con los que sirven al Señor. Y qué lindo es que dice la palabra de Dios en el Salmo 100, que nosotros tenemos que presentarnos a Dios con gozo y con alegría. Entra por sus puertas, dice el Salmo 100, con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Nos gozamos y nos alegramos en la presencia de Dios, y en este tiempo que vamos a compartir ahora, vamos a compartir un poquito con Camila, que es mucho más joven, para que ella pueda ver su punto de vista también, aún lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Sí. Es un tiempo difícil, porque yo que tengo 65 años nunca viví algo. Sí. Hemos tenido peste o hemos tenido cosas, pero no tan fuerte como la que ha sido para nosotros en este tiempo. Sí. Para vos como joven, como que estabas en la facultad con un montón de sueños, con un montón de ilusiones. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís también? Y al principio fue algo como que va a pasar en sí. Como que va a pasar, claro, sí. Como la otra vez que había pasado, habíamos vivido, yo era un poco más chica, la gripe A. Y dijimos, bueno, va a ser algo más o menos parecido, una cuarentena de 15 días y listo. Y bueno, se empezó a extender y bueno, cada vez fue pasando más el tiempo. Y fue un recambio, uno que yo estoy acostumbrada a tener una vida bastante yendo de acá para allá, que voy a la facultad, que tengo que estudiar, que estoy trabajando, que cumpleaños familiares, que un montón de cosas. Y fue como, wow, frenar y parar.
y estar en casa y estar con mi familia y que también es hermoso. Nosotros la verdad que siempre lo decimos, nosotros cuatro, que la pasamos excelente. Yo tengo un grupo de amigos de la facultad y que siempre se están quejando de que la pasan mal o que tienen problemas con la familia o que ahí se llevan medio mal. Y yo la verdad tengo que estar agradecida a Dios porque nosotros nos llevamos súper bien. Ustedes disfrutan el tiempo. Disfrutamos estar juntos, sí, sí. Claro. Sí. Porque una cosa cuando uno lo puede disfrutar es como que no te cansa. Claro. Porque uno ve las cosas de alguna manera. Yo escucho, por lo que siento en la televisión, es como que hay mucha gente deprimida, hay mucha gente que está ansiosa, y uno no vive ese tipo de cosas porque uno disfruta también el poder estar en familia, poder estar en la casa y nosotros aprendimos a hacer otro tipo de cosas. Claro, sí, sí. Nosotros que quizás, por ejemplo, los domingos estábamos haciendo un montón de cosas o durante la semana no nos veíamos y ahora era llegar a casa y estar juntos, hacer cosas con mis papás, tener charlas, pasar tiempo, ¿no? Que es hermoso estar con la familia y llevarnos bien y ir conociéndonos también, aunque ya nos conocemos, pero ir conociéndonos más. Y está buenísimo. Que yo capaz hablo con, tengo una de mis amigas más cercanas que estaba todo el tiempo deprimida porque ella, al uno estar acostumbrado a estar fuera de la casa y no estar con su familia, se deprimía porque no podía salir, porque no podía ver a sus amigos, porque todo la ponía como de mal humor. Sí, hay gente que como se acostumbró a estar mucho tiempo fuera de su casa, claro. Es como era extraño estar dentro de su casa, sí, sí. Después al revés. Sí, sí. O por cosas que pasan en un hogar, en una casa, cada hogar es un mundo. Sí, sí, tal ¿no? cual. Entonces que creo que también ahí es donde le ha costado a alguno, como vos contabas de tu amiga, adaptarse a poder estar todo el tiempo en la casa. Claro. Todo el tiempo. Y también que nosotros compartimos muchas veces aprovechar este tiempo porque también fue como una permisión de Dios para que nosotros lo buscáramos de una manera más íntima. Sí, no solo de nosotros solos con Dios, sino como familia también. Claro. Poder buscarlo. Sí, o tener nuestras reuniones familiares. Claro, los cultos de familia, ¿no? De poder compartir, estar juntos. Sí, compartir las porque familias. A veces yo veo que ya pasamos algunos meses que no toda la gente está en el horario que pasamos los programas y no sé cuál será su problema porque cada uno... Sí, pero también eso es importante, el poder compartir y saber que en el mismo horario vamos a estar juntos, en la misma hora vamos a estar orando, en la misma hora vamos a estar cantando. Sí, sí, sí. Y eso hace que tengamos la comunión. Claro. Porque la iglesia primitiva no tenía templo. Sí, o sea, que ellos fueran al revés que nosotros, ellos se reunían en las casas, claro, compartían la Santa Cena, compartían la comunión y la iglesia crecía. Claro. Era un crecer continuo, la primera vez se convierte en 3.000 personas, la segunda vez se convierte en 4.000, después se convierte en 5.000 sí, y después ya no se cuenta más porque era tanta la cantidad de gente que venía que no se podía contar. O sea que la iglesia también creció y eso es lo que es importante en este tiempo, que podamos crecer, claro, madurar espiritualmente y entender que hay un diseño por Dios, que Dios tiene un propósito, ¿no? Sí, para cada uno. Como vos tenés un propósito de por qué vas a la facultad, cuál es tu deseo de poder alcanzar en el futuro el estudio que estás teniendo. Claro. Yo estudio, me preparo y todo, cierta cantidad de años para el día de mañana poder ejercer, ¿no? Como muchos saben, yo estoy estudiando el profesorado de educación física para el día de mañana poder ejercerlo. Para ser una para profesora. Para ser una profe y estar, claro, ahí con los nenes. O sea que yo me tengo que ir preparando. Te tomaste un tiempo, claro, para hacer eso. Sí. Y aparte que ahora, aunque no vas a la facultad, estás teniendo clase igual. Sí, sí, sí. O sea, no estás presente en el sentido físico, claro, pero sí tiene que estar presente, sí, de manera virtual. De manera virtual. Sí, sí. Y eso es importante. Hay gente que a veces no lo entiende eso, de que vos no podés, y bueno, yo
tengo que hacer otra cosa, después lo veo. No, no, vos tenés que estar de forma habitual en el momento que está tu profesor, en el momento que te va a dar la clase, y para entender también lo que se está dando, y eso también es espiritualmente. Claro, yo eso es lo que quería que nos notemos, porque veo que hay mucha gente que le cuesta estar, ¿no? Cuando uno mira lo bueno de cuando se está mirando en el Facebook, te dice cuántas personas hay. Sí, te manda al frente. Claro, te dice, hay 49. Y te salta el nombre, ¿no? Y te salta el nombre porque cuando vos prendés, te dice la persona que está. Entonces, yo le decía el otro día a Adriana, algunas personas algún domingo se nos escapa que por ahí no vemos bien su presencia porque se sienta en el fondo, pero acá se no se escapa. Sí, no, acá estamos todos. Y veo que muchas veces es como que le cuesta a las personas. Que debería ser al revés, porque muchas veces estás en tu cama, estás tranquilo en tu casa, tenés la posibilidad de ver. Sí, aparte que vos pones lo bueno que cada uno tiene su celular. Claro, también, sí. No es que cada uno puede estar en el momento para poder escuchar, y creo que en donde nosotros vamos a crecer, porque tiene que ver con nuestra vida espiritual. La palabra, ¿por qué la continuamos dando? Porque necesitamos la palabra. Jesús dice que Él enseñaba, primero enseñaba, luego predicaba y después sanaba. Pero Él enseñaba, Él dice que enseñaba la palabra. Y muchas veces cuando la gente no entendía la palabra en ese tiempo, hablaba por parábolas. Claro. Como contándole un cuento, ¿no? Claro, para que la gente pudiera entender y darse cuenta de lo que estaba enseñando. Y esto es un tiempo donde nosotros necesitamos también entender lo que es espiritual. Como joven, ¿cómo estás viendo la situación en este tiempo? También en lo que es lo que se está viviendo, pero también en lo espiritual. Y es complicado. La verdad que el joven de hoy en día es bastante complicado. Tenés el extremo de que hacen cualquier cosa, de que están en la suya, metidos en su carrera, en estudiar, en hacer cumplir sus objetivos. Y bueno, hay que tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Y tratar de lograr alcanzar el diseño que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y también, obvio, seguir, ¿no?, con la vida que uno tiene, pero bueno, hoy en día se ve bastante complicado eso, porque la sociedad te incentiva a hacer lo que vos querés, lo que vos sentís, priorizarte, y nosotros que seguimos a Dios tenemos que ver qué es lo que Dios quiere con nosotros, como jóvenes. Y nosotros jóvenes también cumplimos un rol muy importante. ¿Vos cómo lo ves? Que tenés amigos que no son cristianos, no son cristianos, sí. Y te moves en un ambiente donde ves también lo contrario de lo que te enseñan en tu casa, sí, ¿no? Porque vos podés verlo cuando estás con ellos, vos ya sos de una forma de ser, tenés un carácter, pero cuando estás con ellos y vos te das cuenta que no están haciendo lo bueno. No. ¿Cómo los ves? Los veo perdidos y se nota mucho que no tienen de Dios, que están vacíos por dentro, porque justo en mi grupito de amigos tengo una chica que es, bueno, que es bisexual, y otro amigo que es gay, y vos decís cuán vacíos están ellos por dentro, cuánto necesitan de Dios. Y siempre ellos me recalcan de que me ven una persona pacífica, o de que siempre les transmito paz, o cuando yo les doy un consejo o algo, que ven eso distinto, ¿no? Sí, la gente siempre, en la vida del creyente nota. Que hay una manera de pensar diferente, porque a veces como que te ven raro. Sí. No, es rarita, no, fíjate, porque es también como vos dijiste al principio, por eso te hice la pregunta, vos lo dijiste al principio, es una manera de proceder que el mundo hoy está teniendo cuando tiene libertinaje, cuando hace lo que quiere, como decía vos, y también lo que yo creo que hay cosas que nosotros no la podemos cambiar porque tienen que ver
con nuestra naturaleza. Tiene que ver que nosotros fuimos creados por Dios y lo que dijiste al principio es el diseño. ¿Te acordás que dijiste? Bueno, tenemos un diseño. Diseño quiere decir que yo no me puedo salir del diseño. Que cuando Dios planea, te va a entregar un plano. Cuando alguien va a hacer tu casa, vos que tenés tu casa, sí, está un poco cansada. Ahí, en construcción. En un renuevo total. Sí. Ahora, te das cuenta que cómo van cambiando después las cosas, porque una pared que estaba ya no está más, una puerta que no tenía ahora la tenés, y toda esa situación va dando un conocimiento a cómo se va viendo. Claro. Porque un día, yo me acuerdo que vino Marina contenta con Willy, ya tenemos el plano. El plano, bueno, sí, tenía un dibujo, ahora ya no tenés un dibujo, ahora, nada más. Ahora ya hay el ladrillito uno arriba del otro y se va formando, sí, lo que el arquitecto un día te sentó y te dijo, así es, va a ser la cocina, así va a ser la oficina, así va a ser el baño. Sí, entonces, ¿cómo nosotros hoy podemos entender que ese diseño, en el principio, Dios se lo dio al hombre? Y le dijo, esto es lo que tiene que hacer. Lo primero que Dios le dijo al hombre es que se tenía que multiplicar. Lo primero. Eso tiene que ver en la multiplicación, que el hombre tenía que multiplicarse, tener hijos, pero también en lo espiritual. Claro. Nosotros nos tenemos que multiplicar y tener hijos y hacer discípulos. Por eso la palabra de Dios dice, no es solamente que conozcan a Dios, conocer a Dios no es suficiente. Lo que nosotros tenemos que hacer es formar el discípulo. Vos te están formando. ¿Para qué? Para que puedas ser una profesora. Claro. Primero te van a dar para que vos tengas el conocimiento y aparte no solamente tener el conocimiento, porque sino aplicarlo también. Tenés que hacer ejercicio, claro, dijiste muchas veces. Sí, sí. O sea, y eso no es fácil. Sí, no. Te cansás. Obvio. No tenés ganas de hacerlo. Sí, no. Te tenés que obligarlo muchas veces. Hay que tener constancia. Claro, ahora eso lo pensamos en lo espiritual. Porque a veces, bueno, yo no tengo ganas de orar. Claro. No tengo ganas de leer la Biblia. Sí, sí. Pero eso es lo que va a ser importante para mi futuro. Claro. Solo que a veces la gente, los jóvenes, los adolescentes, claro, no lo entienden. ¿Por qué? Porque es más fácil lo que hoy te puede ofrecer el mundo. Claro. Es fácil lo que hoy te ofrece. Sí. Jesús mismo dijo, el que me sigue es un costo. Claro. Y el costo que le va a costar es la cruz. Por eso Jesús dijo, ustedes, le dijo a los discípulos, ¿me quieren seguir? Tienen que tomar la cruz, muchachos. Claro. Como diciendo, esto no es fácil. Acordate que también un día cuando la gente lo dejaba a Jesús, porque en un momento la gente lo comenzó a dejar a Jesús y lo dejaron algunos de los discípulos, Jesús le dijo a los más cercanos, que eran los 12, si ustedes se quieren ir, también pueden irse, pero acá no hay un trueque, acá no podemos arreglarlo. No, no, esto te hace. Cuando vos vas y tenés que hacer una materia y decís, no tengo ganas de hacerlo. Cuando llegue a fin de año, esa materia te la llevaste. Claro. Esa es la diferencia. Sí, sí. Y aunque no quiera, porque son 5 años, ¿no? Sí. En esos 5 años la vas a tener que rendir. Claro. O sea, alguna vez la vas a tener que pasar. Claro, vas a tener que, sí. Claro. ¿Cierto? Claro, bueno. No sí, sé sí, si sí me entendés lo que quiero decir, ¿no? Para sí, que nos entiendan los que están del otro lado. Sí, sí, sí. Y yo creo que en lo espiritual nos pasa muchas veces que nos cuesta para que nosotros cumplamos el propósito, como dijiste, me tomé de la palabra que vos dijiste al principio, el propósito que tiene que ver con un diseño de Dios, que es hacer la voluntad de Dios. Claro. Yo muchas veces me he escuchado, que lo digo en la iglesia, lo digo muchas veces. Muchas veces. Muchas veces digo, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que es bueno, agradable y perfecto. Son 3 cosas que el Señor nos pide. Que sea bueno lo que voy a hacer, pero tiene que ser bueno para Dios, no para mí. Claro, tal cual. Lo que es agradable a Dios, y después lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Sí, sí. Que sea lo perfecto que Dios quiere para con mi vida. Y ese es el diseño o la intimidad que yo puedo tener, según la intimidad que yo tenga en la presencia de Dios. Claro. Porque eso es como un ejercicio. Cuando vos más ejercicio haces, más fácil te sale. Claro.
Claro. ¿No es así? Sí, sí. Y espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Más relación con Dios, más yo entiendo. Al leer más la palabra de Dios, ¿qué tengo? Voy teniendo conocimiento. Claro. Y cuando yo tengo alguna necesidad espiritual, el Espíritu Santo me recuerda, porque sería difícil recordar toda la Biblia. Pero hay momentos que vos te recordás un versículo como te habrá pasado una vez, como no te acordaste nunca. Y vos decís, no pensaba que lo tenía acá en la cabeza. Pero viene el momento, porque es la palabra, por eso la palabra dice que es viva. Porque no es una palabra muerta la palabra de Dios, una palabra viva, es eficaz y es poderosa. Y es penetrante porque quebranta nuestro espíritu, quebranta nuestro corazón y quebranta nuestro ser. Entonces, hoy yo creo que a veces mucha gente le cuesta eso, ¿no? Como hablábamos recién y contaba de tus amigos, de tus amigas, que muchas veces por eso le cuesta estar en la casa. No están tan acostumbrados. Y hoy eso es lo que pasó. Ya llevamos 5 meses dentro de las casas sin salir. Y yo creo que eso hizo también como una explosión. Hoy hay gente, el otro día miraba una mujer en la televisión que se sacó una reposera y se fue a sentar a la plaza y dice, a mí no me saca ni el presidente. Ah, bueno, sí. Porque sí, está cansada. Está cansada. Y me dijo, ¿quién me va a impedir que yo tome un poco de sol? Y algo bueno. Sí. Pero hay cosas a veces, porque la obediencia es lo que más cuesta. Sí. Y eso vos lo sabés en la facultad. Sí. Cuando te dicen algo, cuando tenés que hacer algo, y eso es lo que nosotros tenemos que entender en el diseño de Dios y en lo que Dios tiene para con nosotros. Pablo dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Yo le dije al principio, ¿por qué no nos dio un espíritu de cobardía? Porque nosotros tenemos que ser valientes. Y no importa los problemas o las dificultades que tengamos que atravesar, Dios es fiel para ayudarnos en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. Vos sos joven y recién comenzás a caminar la vida cristiana y también creo que te encontrás con un montón de cosas muchas veces cuando estás en la calle, cuando estás afuera, y ahí te das cuenta también de cómo uno tiene que hacerse fuerte cuando uno determina algo, y la determinación de seguir y de hacer la voluntad de Dios tiene un costo. A los discípulos le costó. A veces escuchamos que es un evangelio como, bueno, que todo es fácil. No es fácil. La Biblia no dice que es fácil. Claro, sí. A veces yo Muchas veces se piensa que por seguir a Dios o tenerlo vas a tener una vida de color de rosa. Obvio que sí, uno es feliz, todo, pero no significa que no vamos a pasar por pruebas o por ciertas circunstancias. Pero todo tiene un costo. Claro, porque a vos ir a la facultad tiene un costo. No solamente un costo económico, sino un costo de sacrificio que tenés que hacer cuando salís de trabajar y tenés que tomarte un tren, ir hasta la facultad, estar 4 horas en la facultad. Y ese es un costo, porque querés lograr alcanzar algo que es momentáneo, porque es solamente para la tierra. Eso te va a servir solo para lo terrenal. Pero cuando pensamos en la eternidad, y ya no es para 100 años que viva, es por una eternidad, que es por siempre y para siempre. Eso es lo que nos olvidamos muchas veces. Nos olvidamos de la eternidad, nos olvidamos de lo que Dios nos dijo que iba a suceder después de la muerte. Y como nosotros no lo vemos o no lo tocamos, a veces son las cosas que... Pues sabe que a mí me gusta mucho lo que es el universo, sí, ¿no? Sí. Primero porque no lo puedo ver, y solamente puedo ver una lucecita que brilla, pero cuando pasan algo de esa lucecita que está tan lejos y te dicen, acá este planeta es 5 veces más grande que la Tierra, vos decís, ¿cómo puede ser? La Tierra me parece algo gigantesco, que haya otro planeta, otras estrellas que sean mucho más grandes. Nuestro Sol creo que es 1000 veces más grande que la Tierra. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo eterno, lo miramos como
Sí. Como lejos. Como lejos, claro. Hoy el universo se miraba lejos, antes era una estrella. Hoy ya no, ya la gente se está preparando para ir a Marte. Mismo el otro día vimos cómo llegaron los astronautas, ¿no? Claro. Entonces, hoy espiritualmente tenemos que verlo de esa manera. A mí cuando me miro un documental, yo lo paso siempre a lo espiritual, ¿no? Siempre lo paso a lo espiritual, porque me hace pensar en lo que no puedo ver. Por eso lo miro muchas veces, porque lo que yo no puedo ver, sé que está, porque la Biblia me dice que está. Jesús le dice a los discípulos, yo voy al Padre. Ah, te está esperando tu papá. Pero mi Padre también le dice, vuestros padres. Porque los judíos siempre lo miraron como Dios, pero nunca lo miraron como Padre. Y después dice, en la casa de mi papá, como cuando ustedes hablan, los hijos hablan de mí, aunque son varios. Vos decís, mi papá. Pero el Tano también dice, mi papá, porque es de los dos. Pero sin embargo uno lo hace uno, por eso Jesús dice, mi Padre, y después lo aclara, vuestro Padre. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice. Y después en otra escritura dice, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también puedan estar. Entonces lo que yo tengo que recordar y ver muchas veces, que lo que Dios planificó y ya lo tiene preparado, Dios no tiene que diseñar eso, ya Dios lo hizo. Ya nosotros tenemos una casa, ya nosotros tenemos una mansión, ya nosotros tenemos una eternidad, ya Dios lo hizo desde el principio. El hombre perdió la eternidad. En el huerto el hombre murió. Aunque vivió en el cuerpo, murió en el espíritu. En el mismo momento que él tomó la fruta, el hombre murió. Por eso no se pudo presentar delante de la presencia de Dios. Y se escondió. ¿Viste? Cuando dice que Adán se escondió, y cuando le pregunta a Dios, ¿por qué te escondiste? Porque tuve miedo. ¿Y de qué tenías miedo? Si antes nunca tuviste miedo, porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿y quién te dijo que estaba de nuevo? Porque el mal vino a su vida. Y eso es lo que produce la muerte. Cuando la Biblia habla que lo que peca hace una separación con Dios. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, es el Hijo de Dios, porque dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí es cuando nosotros podemos experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios y el propósito, ¿no? Porque me gustó cuando dijiste el propósito. ¿Cómo yo hago para cumplir ese verdadero propósito que Dios tiene para con mi vida? Porque en Romanos 12, que es el que hablamos, el versículo 2, dice, yo no me puedo conformar al sistema. Hoy hay un sistema que es bien diabólico y es un sistema que te vas arrancando despacito, no es que te saca de golpe. Despacito, como, bueno, primero, ¿por qué vos le tenés que hacer caso a tus padres? ¿Por qué le tenés que hacer caso al maestro? Pero si ellos dicen, pero si nosotros también tenemos esto. No, hay cosas que vos tenés que estar sujeta, porque tiene que ver con una ley. Sí, tal cual. La ley de la gravedad es fácil. Tira algo para arriba y te das cuenta que se te viene encima. Sí. Porque es una ley. Y nosotros tenemos que entender que las leyes de Dios no las podemos cambiar. Sí. Que pueden pasar años. Dentro de 1000 años, si Cristo no viene, las mismas leyes van a ser las mismas leyes de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios no cambia ni cambiará jamás. Y Dios no es hombre para arrepentirse. O sea que Dios nunca se va a arrepentir, porque lo que Dios hizo es perfecto. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Nosotros podemos fallar, podemos zafar en un montón de cosas, pero Dios no se equivoca. Y en esa es la bendición de Dios para nuestra vida. ¿Cómo lo está viendo ahora eso? La bendición de Dios, así. La verdad que es hermoso, es increíble la verdad, tener a Dios y
puedo decir eso, porque la verdad que es increíble, yo lo puedo vivir. Nosotros en el negocio, yo trabajo con mi papá y tenemos un local de cosas para techo, ya muchos deben saber. Y es increíble cómo ves a la gente que está tan mal o con tanta necesidad de Dios, porque Dios es perfecto y es quien llena, quien le da sentido a la vida. Es, la verdad que es increíble. Y puedo decir eso porque la verdad que es perfecto. Dios es perfecto y su plan es perfecto y creo que lo vale la pena. Mi mamá siempre nos dice que en la obediencia está la bendición, ¿no? Y es tal cual. Pero te das cuenta que cuando hay una obediencia también hay algo de Dios, ¿no? Sí, obvio. Porque nosotros podemos saber que yo a veces lo veo en una comida que me gusta cocinar, que a veces te lleva tanto tiempo y después vos ves que en media hora se terminó la comida y a lo mejor vos tuviste horas. Dos horas, tres horas haciendo algo para que lo disfruten y a veces parece que se consume tan rápido, ¿no? Y lo espiritual, yo tengo que disfrutar las cosas de Dios, ¿no? A veces Adriana me reta porque me da algo y me dice, no, pero disfrútalo, no lo comas tan rápido, porque como no puedo comer algunas cosas y me dan un pedacito de chocolate y el disfrutar las cosas de Dios tiene que ver con lo personal, en lo que yo dedique mi tiempo, tome mi tiempo y yo pueda desarrollar el diseño que Dios tiene para con nuestra vida. La comunión con Dios, la relación con Dios. Y bueno, hoy vamos a tener lo que es la comunión. Y yo quería compartir un poquito de lo que significa la comunión. Porque los discípulos, lo habrá escuchado muchas veces, que los discípulos están comiendo, pero nunca pensaron que en ese momento Cristo iba a hablar de lo que era lo que hoy nosotros decimos la Santa Cena. La cena pascual, como te explicaba, era una comida que ellos realizaban todos los años. Como cuando nosotros vamos y este año no tuvimos nada de Navidad ni Año Nuevo. Pero era como ellos festejaban su Año Nuevo de la liberación de Egipto y eso lo recordaban y lo sigue recordando hasta ahora. Ahora imagínate que de repente el Señor, cuando ve el pan, le dice a los discípulos, esto es mi cuerpo. Imagínate lo que fue para ellos. El pan, Señor. Claro, sí, no entendía, sí. ¿Me entendés? Sí. Hoy nosotros tenemos que entender eso, que el cuerpo del Señor fue molido por nuestros pecados. Porque Él sabía lo que iba a suceder después. Ninguno de ellos sabía lo que iba a suceder. Más, ni se dieron cuenta porque Él se lo dijo muchas veces, pero ellos nunca lo creyeron. Acordate que cuando Jesús viene después de resucitar entre los muertos, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Pero estaba incrédulo, sí, los discípulos estaban en cualquiera. Sí, no, está bueno. ¿No? Entonces, hoy nosotros tenemos que entender que lo que hizo Jesús fue extraordinario. Increíble. Y hoy nosotros, para compartirlo, para festejarlo, también tenemos que sentirlo de la misma manera. El profeta Isaías profetizó 700 años antes lo que iba a suceder en la vida de Jesús. Dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay ningún sacrificio que vos hagas para poder pagar lo que Cristo hizo. Y tampoco necesitas. No necesitas ningún sacrificio. Entonces hoy nosotros tenemos que entender eso. En Gálatas, en el capítulo 2 y en el verso 20, Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué maravilloso que alguien puede decir eso. Pero hoy también lo tenemos que decir nosotros. Cristo hoy vive dentro de nuestras vidas. Y al participar nosotros hoy de la cena del Señor, vamos a hacer eso. Tener la comunión y saber que Dios puede ayudarnos. Así que los que están del otro lado, le vamos a decir que prepare su pan, prepare su copa y vamos a participar juntos
en la presencia de Dios, de lo que es la cena del Señor, lo que el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra, y que en este día nosotros podamos ser agradecidos al Señor por todo lo que tiene. Así que vamos a dar gracias por el pan. ¿Sí? ¿Querés dar gracias? Bueno, Señor, gracias por este hermoso día, gracias porque tenemos esta hermosa oportunidad de poder compartirte, poder tener estos medios para poder llevar tu palabra. Gracias porque podemos recordar este hermoso sacrificio, que vos, tu cuerpo fue molido por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, y gracias por también poder recordarte, ¿no? Gracias porque podemos compartirlo en familia y porque vos estás acá entre nosotros. Te amamos y gracias por ese hermoso sacrificio, Padre. Amén. Dice que el Señor lo partió el pan y dijo: tomad, comé, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y hacedlo en memoria de mí. Hoy lo hacemos en memoria del Señor y le damos gracias por eso. Luego tomó la copa después de haber cenado, diciendo: dice, esta copa es el nuevo pacto, y eso es lo que nosotros hoy vivimos, es un nuevo pacto que Dios tiene para con nuestra vida. Pasó el pacto viejo, pacto de la ley, para que hoy nosotros vivamos en la gracia. Eso lo habla el libro de Romanos, la gracia de Dios sobre nuestra vida, y porque hoy nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, a ese lugar donde no podía entrar nadie, sino que el sacerdote entraba una sola vez en el año. Nosotros estamos todo el tiempo en la presencia de Dios, Él vive entre nosotros. Señor, gracias por la copa, es la sangre que un día derramaste en la cruz, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestra maldad, y hoy nosotros somos bendecidos por tu gracia y por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ha sido lindo. Hermoso. Un placer compartirlo juntos. Con la nietita. Aunque ella me acompaña muchas veces cuando voy a algún lado, así que es una compañerita. Y qué lindo que haya podido compartir en este programa y estar, y te hemos aprovechado el doble. Sí. El poder compartir y estar juntos, vernos. Sí. Y también compartir este domingo con toda la gente también que te conoce y que realmente disfrutamos cuando nos podemos estar juntos. Sí. Extrañamos un montón, como todos. A todos. Y qué lindo va a ser, me imagino lo que va a ser ese domingo cuando estemos todos en la iglesia. Así que vamos a hacer un día de fiesta. Sí. Creo que vamos a tener una santa cena con una mesa impresionante. Sí. Para disfrutar un día de la gloria y de la bendición de Dios. Bueno, agradecerle por el tiempo que se tomaron, compartir, por estar juntos. Gracias. Y una vez más agradecer a Ezequiel, que está del otro lado con la cámara, y a todo el equipo multimedia. Sí, como siempre. Como dijiste al principio, que no se ve. No se ve, pero están haciendo un esfuerzo muy grande. A todos los que están trabajando, ¿no? Sí, sí. Claro. Que está Gastón, que está Germán. Germán, Nahuel, Joel. Mi mamá, bueno, Maru. Marina. Y bueno, y los que están alrededor de ellos también sí, participan. Porque yo veo que todo el mundo participa y es una bendición de Dios. Así que gracias una vez más. Gracias. El Señor le bendiga muy ricamente. Ha sido una fiesta estar con ustedes y compartir este momento. Dios les bendiga
muchísimo. Muy bien.